estos eventos se encubrieron como si fueran consejos de ministros descentralizados. A través de plataformas políticas, el gobierno que usted integró pudo llevar su prédica en persona y al interior del país. En su caso, por ejemplo, en sus conferencias regulares, el contenido incluía la palabra ríos de sangre. ¿Qué puede decir ante esta comisión en descargo de estas imputaciones? Muy bien, se debe decir. ¿Cuántas veces mencioné esa expresión? ¿Y por qué dije eso? Porque yo conozco la realidad, porque yo en los viajes he constatado, ¿no?, la aceptación que tenía el presidente Castillo por el trabajo que se venía realizando, y esos ríos de sangre prácticamente fue una predicción. Y esto ya se produjo con más de 60 peruanos asesinados, que en su oportunidad, no ahora, sino cuando se restablezca el Estado de Derecho en el Perú, en su oportunidad se tiene que investigar. Y yo diría que se tiene que investigar a los asesinos mediatos, a los asesinos directos y también a los que no le brindaron la confianza a esos asesinos. Ahora la situación está en la que vivimos, que la población misma puede verificar que cada vez que la presidenta de la República o el premier hablan, es como si echaran gasolina al fuego. Entonces, la situación está que se empeora, no tanto en Lima, sino en el interior del país. ¿Y sabe usted qué, señor presidente? Eso podría dar lugar a que se desate en el Perú una guerra civil. Y de eso ustedes no van a asumir las consecuencias, sino van a querer atribuirme por haberlo dicho en este momento. Pero lo digo para que no pase. Si tienen un poquito de sentido común, traten de evitar eso. O sea, esos viajes con aparentes consejos de ministros fueron utilizados para realizar una prédica política. Eso entendemos. De hecho, es redactar. Yo lo que he hecho es narrar la realidad nacional. ¿O no es verdad que se ha discriminado a las personas por razón de su color, por su situación social, por su situación económica, por ser campesino? ¿No es cierto eso? Yo he dicho la verdad, he narrado la verdad. Esta realidad se debió descubrir mucho antes,